El abad Cosme, que se encontraba en Antioquía, empezó una amistad con Gregorio. Era un filósofo muy respetuoso, pero que no estaba de acuerdo con la fe católica. Tanto el abad como el filósofo encontraron una amistad donde se juntaban en algunas ocasiones por las tardes a hablar de filosofía sin tocar el tema de la religión. El abad, cuando supo que estaba enfermo, fue a atenderlo, pero había muerto y lo enterró en el cementerio de su mismo monasterio. Sucedió que un pobre mendigo, muy frecuente en asistir a esta iglesia a pedir limosna, se colocaba cerca de la sepultura del filósofo que había enterrado el abad, para que pudiera ser testigo de un suceso asombroso. Vio que se abrió la tierra por la parte donde se encontraba el ataúd y, formando bocas para hablar, salían de ella unas bocas de difuntos que decían: "Apártate, apártate, no te acerques a mi hereje, vete de esta tierra, no me toques, enemigo de la fe católica". Oyó tantas veces estas voces que salían de la tierra que fue a buscar ayuda, y otras personas pudieron escuchar que efectivamente se oían gritos diciéndole que al hereje que se apartaba de ellos. Buscaron entonces al abad, que sorprendido cambió el lugar del hereje, expulsándolo de la sepultura y buscando sus familiares para que se lo pudieran llevar. Es interesante esto porque este filósofo Gregorio no le hablaba mal de su fe católica. Él no iba a refutarlo ni a maldecirlo como vienen los protestantes aquí, ni a insultarme como vienen los protestantes aquí, sino que fue simplemente a buscar una hermosa amistad. Yo también tengo amigos protestantes que obviamente no los voy a insultar por su fe. Pero hay que tener mucho cuidado, y de hecho es una falta de caridad de nosotros, que no recemos por ellos, que no le pidamos a ellos por la verdadera conversión que es la Iglesia Católica, porque al final todos necesitamos saber la verdad y estar en la verdad. De la misma forma que San Vicente de Ferrer decía que los demonios de agresividad no pueden sacar a los demonios de lujuria, hablando de los padres, gritaban o amenazaban o golpeaban a sus hijos por los pecados de inmoralidad, aquí es lo mismo. Los demonios de agresividad no van a sacar a los demonios de la herejía, sino que tenemos nosotros que prepararnos mejor, que orientarnos mejor y tener palabras para responder a sus interrogantes, y que sea el mismo Espíritu Santo que les haga ver la verdad, porque la división y las rebeliones jamás traen algo bueno. A través de los siglos son muchos los que han empezado bien y han terminado mal. Muchas personas que los veían y decían: "Esa persona es un santo", pero se desviaba y se perdía en el camino. Recuerden que Judas Iscariote caminaba con Jesús, lo cual empezó bien, pero al final lo traicionó y terminó mal. Al contrario pasó con San Pablo. San Pablo perseguía cristianos, empezó mal, y al final fue San Pablo que por él se han convertido a través de los siglos muchas personas a Jesucristo, porque terminó bien. Nosotros también podemos a pedir al Señor por la verdadera conversión de los herejes, que aunque algunos parezcan pasivos, como le pasaba a este filósofo, pueden ser que por dentro estén maldiciendo a la iglesia, estén maldiciendo al Dios verdadero y no nos lo externan. Miren, mis hermanos, lo más importante que usted debe recordar es que usted tiene un alma que debe salvar. Por eso era que decía San Juan Crisóstomo: "Tú salvas tu alma y la condenas también". ¿Cómo es esto? Salvas tu alma entregándosela a Jesucristo y pierdes tu alma entregándosela al maligno. Entonces somos nosotros los que debemos decir: "Yo voy a luchar para que sea Jesucristo que me lleve a la verdad". Hay conversaciones que pueden ser fructíferas con algunas personas que a lo mejor no son católicas y que son amables.
pero eso no quiere decir que tengan la verdad. Porque yo creo que la amabilidad, la afabilidad o la persona que son empáticas lo han puesto por encima de la razón, de lo justo y lo verdadero. El cristiano busca lo justo y lo verdadero. Y ahora que hay más injusticias que nunca, porque las personas se llevan de las pasiones y las emociones y no piensan en los demás, nosotros debemos regresar a la senda correcta. Y si bien es cierto que nosotros debemos ser amables en todo momento, tenemos que aprender a defender la verdad, porque me consta que hay personas que son sensatas, razonables, que quisieran escuchar de nosotros realmente cuál es el camino, pero nosotros no estamos preparados. Así que es una simple exhortación. El mismo Abad Cosme, él estaba preparado para preguntar todo, para responder, perdón, todo lo que pudieran preguntar, pero como se iban a buscar otras conversaciones de filosofía, a lo mejor no le pasó por la mente al Abad decir: este pobre hombre, por mucho conocimiento que tenga, no tiene el amor de Jesucristo, no ha encontrado el amor de Jesucristo. Y ya decía San Juan María Vianney que la mayor muestra de caridad es hablar del infierno para que la persona lo pueda evitar. Nosotros también podemos evitarle muchos sufrimientos a las personas hablándoles del amor de Jesucristo a través de la Eucaristía. Tal vez muchas personas, como no comprenden la Eucaristía, como van a misa y lo ven como un ritual más, no saben que ese es el Dios verdadero, el pan vivo bajado del cielo y que todos nosotros necesitamos estar en la cena del Señor. Porque el que no come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre, difícilmente se salvará. Y lo digo de esta forma porque cualquiera me diría: no, es que no se salva, mis hermanos. Hay personas que nunca escucharon la verdad y que no se van a condenar por eso, porque Dios no es injusto. Hay muchos herejes que se van al infierno porque se salieron de la iglesia verdadera por buscar fama, fortuna y darse a conocer. Pero hay otros hijos de protestantes que toda la vida estuvieron engañados porque no encontraron quien les dijera la verdad. Yo vi un testimonio una vez, o lo leí más bien, de un hombre que le envenenaban diciendo que la iglesia católica era del diablo. Y un día entró a misa y al escuchar en la consagración que el sacerdote decía: este es el cuerpo de Cristo y esta es la sangre de Cristo, él dijo que le entraron unos temblores y un deseo de llorar, que él decía: esto era lo que yo buscaba toda mi vida, saber que ese cuerpo es real, que esa sangre es real, que no es un símbolo y que de verdad aquí se encuentra el Dios verdadero. Esperemos que los demás protestantes también puedan tener esta maravillosa experiencia. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y los salve.